El sacar este libro es un poco para que la gente que tiene cierta afinidad con el fútbol y con las cosas de fe pueda ser inspirada, bendecida, pueda ser de alguna manera tocada. Si preguntas quién soy yo, sabes que no soy artista. Créemelo cuando te digo que esto no estaba en la lista de mis sueños cuando de pequeño era ser futbolista. Me encantaba la pelota y la pobreza ante mi vista. Yo rogaba a Dios del cielo que me hiciera ese milagro. Debutar y dar a mis padres una casa en el barrio. Hoy regreso el tiempo cuando con 18 en el estadio debutando en aquel día. Sé muy bien quién me ha ayudado. Traté de ser muy auténtico y transparente en este libro. Desde hace años que lo vengo escribiendo y trato de poner cada cosa que para mí ha sido muy importante en la vida, incluyendo por supuesto el fútbol, pero sobre todo Dios y de cómo podemos de alguna manera involucrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y mi vida, obviamente, el fútbol forma parte de mi vida y por supuesto que lo involucro. Culturalmente aquí en México se da como que al fútbol esta parte de como que no te hace falta nada si eres futbolista y realmente somos personas, todos necesitamos de Dios. Algunos quizá no crean en Dios y difieren conmigo, pero siempre estamos tratando de buscarle, darle sentido a nuestra vida y a veces pasan dificultades en nuestra vida que nos hacen replantear todo nuestro propósito. Yo no fui una excepción en ese sentido. Pasé dificultades, principalmente a la edad de 19 y 20 años, que precisamente me llegué al punto a considerar el retirarme en eso y no por cómo me estaba yendo en el fútbol, sino por cómo me estaba yendo fuera del fútbol. Podía sacarme de la mente, Dios está a mi lado. Pensaba que mis sueños por fin ya se habían logrado. No sabía, la misión de mi vida estaba empezando. Pues un día en la madrugada me encontraba ahí llorando. En un pozo cara a cara, sus ojos yo pude ver. Mi boca se enmudeció, pues mis ropas traía él. Muy sucias de mis caídas, yo no lo podía creer. Me limpió, me demostró que él siempre ha sido fiel. En el fútbol varias veces representé a mi nación. Ni una copa ni un mundial se comparan con la misión de contagiar de Dios a las personas, limpiar su visión y que Jesús se convierta en sus vidas su mayor pasión. Infiltrado, ¿por qué? Porque precisamente te digo que a la edad de 19, 20 años, en un punto de mi vida donde me sentía, bueno, caí en depresión 6 meses y me encuentro con Dios y precisamente en base a ese encuentro yo abro mi corazón con Él, le digo que estoy dispuesto a retirarme y no, me habló muy claro que él me quería de infiltrado en el fútbol. Muchos me dijeron, no tienes talento para jugar. Esos también me dirán, mucho menos para cantar. No se quejen más conmigo, con Dios váyanse a quejar. Él es el que puso un futbolista a evangelizar. Al final de todo esto, mi nombre se va a olvidar. El 6 de mi camiseta, alguien más lo va a portar. Y cuando la fama pase, dime quién me va a apoyar. Mejor busco los sueños de Dios, Él siempre me va a amar. Entonces es como un propósito para mí. Va más allá de mi profesión. Va más allá de lo que venga después del fútbol, de ser jugador, porque soy consciente que estoy en una etapa de mi carrera que ya no es que sea decisión mía, ya seguramente no sé cuándo sea, pero muy pronto puede ser mi retiro y va a seguir desde alguna manera, desde lo que haga, desde lo que me dedique, no sé si sea entrenador, no sé si sea lo que sea. Allí mismo digo en el libro que he estudiado muchas cosas académicamente. Pero precisamente no es que le deje a Dios la responsabilidad, pero van a entenderme un poco más si llegan a leer el libro de qué es lo que les estoy hablando. Seguramente a lo mejor la gente que me sigue por redes sociales se dio cuenta de que saqué un poco de videos, pero era precisamente para llegar a esto, al libro.
Detective. Detective. ¿Está bien? Detective. Sí, 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 estoy bien. Oficial Pérez, sí, 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 oficial Pérez. ¿Y usted se encuentra bien? Yo estoy bien, detective. Nada más para avisarle que ya estábamos a punto de atraparlo. Por cierto, ¿ya revisó los videos? Esos videos nos pueden ayudar mucho para la investigación, ¿no? Sí, los videos, sí, cómo no. Estos videos... No sé cuál es dónde están, ¿verdad? Mi esposa es psicóloga. Está estudiando actualmente una maestría en neuropsicología. Desde siempre, desde que la conozco, ha sido una persona muy, muy metida en la psicología y también en la fe. Entonces, para mucha gente esto se contrapone, pero para nosotros se une. Entonces, la idea creativa de esta nace de precisamente eso, de las necesidades psicológicas que ahorita tiene la gente. Toda esta primera temporada, que es solo una temporada, que culmina con el libro, es la temporada de propósito. Es una serie de dudas que existenciales que en algún momento todos llegamos a tener con la búsqueda de propósito de vida. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué hicieron? No tiene sentido. Esta parte del detective, que es la trama principal de estos videos, pues era precisamente todo esto dentro de mi cabeza. Y era yo siendo un detective tratando de encontrar mi propósito. ¿Qué es todo esto? ¿Quiénes son ellos? ¿A quién buscamos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y esta misma confrontación de duda de a quién estoy buscando, de qué es lo que estoy buscando, llega a un punto donde se divide en esto. Soy el detective y después es la trama principal, pero luego se divide en 4 videos más. ¿Que llevan qué? Llevan a un mini documental, que es la misma psicóloga tratando de descifrar qué es, en qué beneficia encontrar un propósito psicológicamente. Ese es uno. El otro es un cortometraje, que es un hecho verídico de alguna persona que conozca. Esta fue una de las varias veces que morí. Algunos lo vieron como suerte, otros como accidente, pero muchos otros coincidieron que fue un milagro. En este momento elegimos a una persona que conozco, que conocemos, que se llama Marco Lara. Después una caracterización social, que es realmente un video donde seguramente me vieron vestido de taxista, donde salí a compartir. Buenas noches. Vamos. ¿Para dónde lo llevo? Vas allá en Materno, San Rafa. ¿Derecho? Sí. ¿Qué no es mi rumbo este? Es derecho. E irónicamente, después de ese video sale el mismo detective como que ya sabiendo que soy yo mismo, pero vuelvo a recalcar, soy el detective dentro de mi cabeza. Terminemos con esto. Yo no soy artista, soy evangelista, infiltrado en la cancha como futbolista. Y después, al último, pues ya me convenzo totalmente de que soy yo y salgo con la canción. A lo mejor mucha gente no lo va a creer, pero realmente todo lo escribo yo. Yo no soy artista, soy evangelista, infiltrado en la cancha como futbolista. Culmina con este libro, culmina con este libro diciendo esta búsqueda de propósito terminó en mi cabeza con esto. Quizá en algún momento le pueda servir a la gente. Y aquí se van a dar un poquito más cuenta de todo lo que hablo. Por supuesto, hablo desde mi niñez hasta los equipos que pasé. Por supuesto, Toluca ha sido una bendición también para mi vida y espero que les guste y les pueda ser de bendición y de mucho provecho.